hoy acá en General Rodríguez. Yamaha Motor Argentina continúa apostando al plan de producción nacional y lo hace a través de sus modelos nacionales como las motocicletas. Cada una de estas motocicletas poseen certificaciones de planta. Las mismas son normas que se encuentran centradas en la búsqueda continua de excelencia y satisfacción en las exigencias del consumidor. Las certificaciones son garantía de calidad y las empresas que la obtienen suelen exigirlas a sus proveedores para mejorar y además apostar mediante productos con la más elevada calidad. Por todo esto es que Yamaha Motor Argentina es una empresa que se caracteriza por su desarrollo tecnológico en cada uno de los productos que comercializa y es claro el interés en mejorar día a día los estándares de calidad y gestión. Porque además es una compañía que toma conciencia sobre la contaminación, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales y el tratamiento de los residuos industriales. Y como resultado de este compromiso ambiental asumido desde el inicio de sus actividades, fue que Yamaha Motor Argentina obtuvo un certificado que avala la producción y comercialización de motocicletas y sus componentes con un sistema de gestión ambiental propicio. Es por todo ello que la inauguración de la planta Yamaha Motor Argentina, ubicada en la localidad de General Rodríguez, es una compañía líder en el desarrollo, diseño y fabricación nacional. Esta importante apuesta de la firma japonesa al mercado local permite hoy duplicar la capacidad productiva, ampliar su gama de producción de fabricación nacional, como así también mantener y crear nuevos puestos de trabajo, profundizar el desarrollo de proveedores y consolidar una extensa red de concesionarios en todo el territorio argentino. Yamaha Motor es una empresa que se fue consolidando con el tiempo. Desde 1955 hasta hoy, produce en 36 países, siendo Argentina el número 34 en el orden cronológico. Tiene 107 subsidiarias en todo el mundo, empleando a más de 52.000 personas a nivel mundial. Es claramente una empresa líder en el desarrollo, diseño y fabricación de motocicletas, vehículos todoterreno, motores fuera de borda, vehículos acuáticos, motores de combustión interna, embarcaciones, robots industriales, vehículos aéreos no tripulados, cuatriciclos, carros de golf, entre otros tantos productos que la compañía fabrica. De esta forma es que Yamaha Motor genera y desarrolla nuevas tecnologías para la movilidad personal. Una inauguración que fue pensada y realizada siempre teniendo como prioridad el beneficio de todos los argentinos. Más obras, más inclusión para todos y todas. Recibimos a la presidenta de todos los argentinos, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el presidente de Yamaha, Pablo Lebsewitz, la señora ministra de Industria, Débora Giorgi, el intendente de General Rodríguez, Pablo Anguileri, el director de Yamaha Motor Corporation y presidente de Yamaha Motor Corporation de Estados Unidos, Toshimuni Kato, y el secretario general de SMATA, Ricardo Piñarelli. Además, se encuentran presentes el embajador de Japón en la República Argentina,
secretarios de Estado, autoridades nacionales, provinciales y municipales, intendentes, miembros de diferentes organizaciones gremiales, trabajadores y trabajadoras de la planta Yamaha, invitados especiales, señores y señoras. En el inicio de este acto, establecemos comunicación a través de una videoconferencia con la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, con motivo de la presentación del sistema EasyGun e inauguración de la línea de producción de Tazaroli Sociedad Anónima. Se encuentran allí el gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, el vicepresidente del INTI, Luis Esperón, el intendente municipal de San Rafael, Emir Félix, como así también el presidente de la empresa Tazaroli Sociedad Anónima, Carlos Tazaroli, y Armando Correa, uno de los operarios de la empresa. Señora Presidenta, podemos establecer comunicación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, provincia de Mendoza, San Rafael, gobernador. Queremos que nos cuente que estamos inaugurando hoy una ampliación muy importante para la industria petrolera y de minería, fundamentalmente. Explícanos, Paco, de qué se trata. Buenas tardes, señora Presidenta, muchas gracias. Así es, estamos aquí en el departamento de San Rafael junto al señor Intendente, al Vicepresidente Linti y a la familia Tazaroli, una familia que en 1953 decidió fundar esta industria que aporta productos al sector petrolero y minero, básicamente con un know-how único en Latinoamérica. Toda esta industria está desarrollada con maquinaria fabricada en la Argentina, sustituye importaciones y exporta a más de 10 países en el mundo. La tecnología que utiliza en estos caños que se están viendo en las imágenes son únicas en Latinoamérica y se utiliza y hay un desarrollo en esta fase 1 de una inversión de 45 millones de pesos, de los cuales 13 millones ha aportado el Fontar. Y estos caños se utilizan y se van a utilizar con mucha potencialidad en el shale oil y en el shale gas. Así que estamos muy esperanzados y muy entusiasmados. Y te paso ahora con el presidente de la empresa para que te siga contando esta experiencia maravillosa que se está desarrollando desde San Rafael. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Felicitaciones. Bien, un gusto saludarla. Muchas gracias. Bueno, le cuento. Bueno, les cuento que lo que hemos hecho en los últimos años, del año 2009 empezamos a soñar con un producto nuevo que no teníamos para complementar la línea que nosotros venimos hace años fabricando. Hemos desarrollado un producto que sacamos en el año 2009, presentamos la idea proyecto y hemos hecho un producto que se llama EasyGun y ya es conocido desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Hicimos todo el diseño, el desarrollo, la validación del producto y también hemos hecho esta línea para poder suplir el mercado cuando este producto sea conocido y aceptado, porque la industria petrolera es muy conservadora y el INTI y el programa Sustenta de YPF nos está ayudando a que se introduzca acá en el país para poder salir a los mercados externos. El producto es aceptado tecnológicamente, pero la tradición está haciendo que cueste que se introduzcan los pozos. Sabemos que vamos a tener un éxito y estamos preparados para cuando el mercado lo demande. Este desarrollo ha sido hecho por ingenieros, técnicos y operarios de acá de San Rafael. Hemos recorrido exposiciones en el mercado en Alemania y en Estados Unidos para ver las últimas tecnologías y con esas tecnologías que hemos visto desarrollamos nuestra tecnología y las máquinas fueron construidas en el país. En esta primera etapa de inversión, que son 45 millones de pesos, como decía acá el señor gobernador, puestas por nosotros 16 millones, 15 millones fueron por el Fontar
y el resto fue por el Banco Vice con un crédito subsidiado también por el Fontara. Y eso nos ha permitido cumplir con esta primera etapa. Ahora estamos con un proyecto muy importante, que son los Flowpad, que es un producto que se puede ver acá a la izquierda, que es para la industria no convencional. Hemos logrado una orden para Estados Unidos, que a modo piloto, pero lo estamos desarrollando para el mercado nacional. Y no hay ninguna empresa en Latinoamérica que fabrique este producto, y tampoco acá en nuestro país, o sea, en toda Latinoamérica por completo. Ahora estamos nosotros... Una pregunta. ¿Por qué no nos explica, así muy brevemente, en qué consiste básicamente el EasyGun, que es un producto diseñado, investigado y desarrollado en la Argentina y financiado precisamente por el Fontar, que corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Vice, que también es un banco estatal? Lo escuchamos para que nos explique brevemente en qué consiste el EasyGun. El EasyGun es un cañón de punzado que en la industria petrolera es una herramienta que se utiliza para poder explotar una capa productora de petróleo, y en el pozo necesita bajarse esta herramienta para punzar y esponjar el lugar donde necesitamos que el petróleo ingresa al pozo. Nosotros fabricamos cañones de punzado desde hace ya más de 20 años, y con la experiencia de vender por Latinoamérica e incluso en Estados Unidos cañones de punzado, vimos todos los defectos que tenían y las necesidades que tenían nuestros clientes. Y con esto desarrollamos un cañón que ya es más fácil para el uso de los operarios, mucho más seguro porque trabaja con explosivos, a la seguridad de las personas y a la seguridad de la operación. Excelente, lo felicito realmente. No sé si le contesté a usted. Precisamente. Sí, muy preciso, y además porque precisamente investigación y desarrollo vinculado a la industria del petróleo es lo que más necesitamos hoy en la República Argentina, entre tantas otras cosas. Por eso quería felicitarlo y alentarlo para que siga investigando, desarrollando y aplicando ciencia y tecnología precisamente a la industria, y a una industria tan importante como es la minera y la petrolera. La verdad que quiero felicitarlo, y de paso también saludar a los operarios que lo acompañan allí. A usted, tiene, creo que había un operario que iba a hablar, me dijo Paco, el que está al lado suyo, ¿es? Exactamente, acá le puedo dar con un operario para que la salude. Bien. Buenas tardes, señora presidenta, es un honor hablar con usted y decirle que estamos muy orgullosos de que lo esté viendo desde allá a nuestra empresa que en la cual trabajamos más o menos 200 y pico de empleados, en la cual la empresa esta está siempre continua, en la mejoría continua de todas las herramientas que se usan acá para perforación y que se usa para el petróleo, en cual pienso que esto tiene que seguir para adelante porque así lo han querido los dirigentes de la empresa, y cada vez se va mejorando más el producto y se está vendiendo, como antes se vendía acá en la Argentina, hoy se vende en varios países de Latinoamérica y de todo el mundo, en la cual eso lo hace sentir muy orgulloso a todo el personal que trabaje aquí en la empresa Tazzaroli, en la cual creo que si nosotros acompañamos a la empresa, va a ser mucho mejor, porque vamos a estar tirando todo para el mismo lado, y creo que va a ser beneficioso para todos los operarios de acá de la empresa. Un abrazo. Pienso exactamente lo mismo. Un abrazo muy grande para vos y para todos los trabajadores, los empresarios. Muchas gracias Mendoza, muchas gracias San Rafael. A continuación, tomaremos contacto con la localidad de Baigorria, provincia de Santa Fe, para juntos inaugurar la nueva planta de electrodomésticos Liliana SRL.
Dicho proyecto contó con una inversión nacional de 150 millones de pesos. Desde allí, el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen, el intendente de la ciudad de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, el presidente de la empresa Liliana SRL, Oscar Jacobson, el director nacional de Industria, Andrés Civeta, como también Santiago Quesada, operario del área Calidad. Bueno, hola, provincia de Santa Fe, hola, localidad de Granadero Baigorria. Alejandro, te vemos ahí con muy iluminado y micrófono en mano en esta importantísima empresa de electrodomésticos argentinas tradicional como es Liliana. Contanos qué ampliación estamos inaugurando hoy ahí en Granadero Baigorria. Te escuchamos. Señora Presidenta, un gusto saludarla desde nuestra ciudad, desde nuestra casa, porque la verdad que hoy estar acá habla de un esfuerzo muy grande. Esta idea pudimos trabajar de manera conjunta, y lo digo como intendente también de la ciudad, que gracias a todo el apoyo que hemos recibido de los compañeros hoy de su gabinete y de las decisiones que este gobierno viene tomando, hoy donde había un terreno baldío, aparte de tener un edificio y una inversión que supera los 100 millones de pesos, tenemos más de 630 trabajadores de la UOM que sin dudas no le pueden expresar a usted directamente la alegría, pero que no dejan de hablar y de transmitirnoslos a nosotros. Sinceramente, señora Presidenta, acá con todos los vecinos de nuestra ciudad, agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido para que hoy esto sea una realidad para nuestra provincia, para nuestra región, y que sin dudas un gran beneficio para nuestro país. Me parece, si usted me permite, señora Presidenta, más valioso escucharlo a Oscar Jacobson y a un trabajador que son los que día a día y hoy los que tienen el desafío de seguir avanzando, de seguir llevando este emprendimiento adelante, y comprometerlo también a Oscar, que estos 630 trabajadores en poco tiempo nos ha dicho que la idea es llegar a más de 800 trabajadores de nuestra ciudad, de la región, y seguir potenciando nuestra industria y nuestro trabajo. Si usted me permite, le paso con Oscar Jacobson, señora Presidenta. Adelante, Oscar. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, señora Presidenta. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, tanto yo como mi familia estamos muy orgullosos de inaugurar esta planta modelo en Granadero Baigorria, que consta de 25.000 metros cuadrados. Y nosotros, así como se veía recién en las imágenes, nosotros partimos de un diseño, partimos de un boceto, y tenemos 56 inyectoras de plástico nuevas, donde inyectamos nuestros propios productos, y a partir de ahí se fabrica el producto y se distribuye. Nosotros fabricamos más de 1.5 millones de productos anuales y pensamos mejorarlo para el año próximo. Así que esto es muy importante para nosotros porque es una industria integral, con una inversión de 150 millones, con aporte del Banco de la Nación Argentina de 23 millones, con un aporte del Banco Vice de 20 millones y el resto de inversión propia. Yo creo que todo esto que está integrado, que teníamos 4 plantas anteriormente, en una planta modelo que contamos con una planta de ósmosis inversa, un comedor en fábrica, contamos con colectivos que llevan y traen a la gente a su trabajo. Creo que esto es importante y un orgullo para nosotros. Así que le voy a dar, si usted me permite, con un trabajador nuestro, así usted le puede hacer las preguntas pertinentes. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, señora Presidente. Es un gusto poder hablar con usted y es muy orgulloso de representar a 630 compañeros. La verdad que es un sueño esto.
Hace 11 años que estoy trabajando dentro de la planta. Ingresé como inspector de inyección y con el esfuerzo de años y la capacitación que me dieron dentro de la fábrica y la posibilidad de seguir creciendo, hoy soy responsable de calidad en el sector del laboratorio. Muy bien, un aplauso para él. La saludo desde acá y le paso con el señor Oscar. Perdón, señora presidenta, quería decirles también que gracias a las medidas de defensa de la industria argentina, en el año 2002 nosotros teníamos 200 personas. Hoy tenemos 630. Y vamos por más. Yo creo que de seguir con este gobierno y la protección a la industria, creo que este es un país donde se puede desarrollar y nosotros tenemos muchos productos por lanzar en los próximos meses y la fábrica, hicimos una fábrica modelo que está preparada para 2.000 personas. Creo que es muy importante esto. Y déjeme decirle que los productos son buenos, en serio. Tengo ahí una estufa Liliana de esas que giran, negra, giran, y tengo otras que son unas plaquitas más planitas y son muy buenas. Me va a escuchar Julio De Vido y me va a matar porque dice que haces con una estufa eléctrica si tenés gas. Pero bueno, para calentarse los pies uno pone también las estufas eléctricas. Así que me parece muy bien. Son muy buenas. Son me muy parece buenas, bien. Bueno, me alegro mucho. Usted vio nuestros productos en Angola hace unos meses, donde faltaban planchas y nosotros pusimos una fábrica de planchas. Entonces, estamos desarrollando muchísimo. Yo quisiera agradecer, además que tenemos una línea de ventilación importante en el país, tenemos una línea de calefacción y pequeños aparatos, tenemos el 35% del mercado argentino y, bueno, esto también lo tenemos que disfrutar. Quisiera agradecer a los trabajadores de Liliana, que hicieron lo posible para construir esta planta, para seguir adelante. También a la Unión Obrera Metalúrgica, que apoyó a nuestros obreros. Y bueno, también a todas las asociaciones gremiales empresarias que nos acompañan, a todos los aquí presentes, a todos los funcionarios que le acompañan a usted y bueno, esperemos poder dar más trabajo a argentinos. Muchas gracias. Oscar, una pregunta. Antes de irnos, me pareció escuchar, por ahí me equivoqué y escuché mal, me pareció escuchar que usted mencionó que nos había acompañado a ir a Angola, que hacían falta planchas en Angola y que vendieron. ¿Yo escuché mal o usted dijo que habían puesto una fábrica también de planchas en Angola? ¿O interpreté mal? No, yo me expresé mal. Nosotros pusimos una fábrica en Argentina de planchas y a partir de que faltaban planchas en el país... Sí. Hoy tenemos 12 modelos de planchas diferentes. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a usted, a todos los trabajadores. Y realmente sigan adelante. Y la protección a la industria, bueno, es todo un concepto siendo fundacional para nosotros. Pasamos ahora a Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ahí lo veo aguado con un casco y un guardapolvo. A ver, bueno, sí, ahí saluda.
¿Quién está? ¿Que el micrófono quién lo tiene en mano? Buenas tardes, señora ¿Hola? Presidenta. Mi nombre es Francisco Fernández. Soy el gerente general de Mars Argentina, Uruguay y Paraguay. Bienvenida virtualmente a nuestra planta. Es un orgullo para nosotros tenerla acá en un día tan especial para nosotros. Sé que Mars, déjeme contarles porque no la dejé a la locutora, yo voy a ser de locutora. Mars, como ustedes saben, es una empresa multinacional que produce chocolates, M&M, los Snickers, pero también alimento para mascotas, gatos, Whiskow, en fin. Y hoy están ampliando la planta precisamente en Mercedes y alimentos para mascotas. Ahora sí, le hice la introducción. Una duda que tengo, porque estuve leyendo en los papeles que me acompañaron el alimento húmedo que han introducido. ¿En qué consiste básicamente el alimento húmedo? ¿Es para los gatos? Exactamente, es alimento húmedo. Estamos hoy, digamos, nosotros en el año 2010 inauguramos la segunda planta de alimentos balanceados en el país, que es una planta de alimentos balanceados donde hacemos estos sobres, que son alimento húmedo para perros y para gatos. En el año 2010 hicimos la inauguración de la fábrica. Lo bueno es que hoy, 4 años más tarde, llenamos esa línea y es el día de hoy que queremos compartir con usted y estamos muy contentos de hacerlo, que estamos inaugurando la segunda línea de producción. ¿Por qué? Porque claramente seguimos pensando en crecer. Esta inversión que acabamos de hacer es de 24 millones de pesos, que nos permite duplicar la capacidad productiva de esta planta, obviamente porque tenemos expectativas de seguir creciendo en el negocio local y seguir creciendo en el negocio de exportación. Un dato interesante que esta planta, el 50% de lo que producimos acá se exporta a países de la región, Chile, Perú, Colombia, hemos exportado a Brasil. Y eso obviamente es por la posibilidad de que este país tiene ventaja frente a otros países de la región. Nosotros creemos que esta inversión es una muestra de mostrar el compromiso que tenemos con el país, con el presente del país y con el futuro del país. Y ese compromiso lo mostramos invirtiendo, apostando en activos y en personas. Y para lograr nuestro objetivo, que es un objetivo de tener un mundo mejor para las mascotas, y creemos que un mundo mejor para las mascotas hace un mundo mejor para nosotros. Sabemos que usted tiene sus mascotas, yo también tengo la mía, y realmente un perro o un gato hace de nosotros un mundo mucho mejor. Entonces, para nosotros es un placer, un honor tenerla con nosotros virtualmente. Ojalá alguna vez nos pueda venir a visitar. Y creemos que vamos a seguir creciendo este negocio, tanto de alimento seco como de alimento húmedo. Bueno, conmigo no tienen problema, pero tengo 4 perros. Así que, y mi hija tiene 1. Así que somos, entre 2 mujeres tenemos 5 mascotas. ¿Y vos, Guado, tenés alguna mascota? Yo no, presidenta, bueno, buenas tardes. Primero quiero pedirle autorización para romper con el protocolo, porque según protocolo yo tendría 1 minuto 15 para que hable, pero si no me sale de corrido, quiero extender un poquitito más. Bueno, presidenta, esta inversión en Mercedes, la verdad que es muy importante para nosotros, genera alrededor de 50 puestos de trabajo más, eso se suma a los 252, así que para nosotros son familias que pueden volver a soñar, son familias que vuelven a recuperar proyectos, así que estamos muy felices. También somos conscientes, presidenta, de que esto es la suma del esfuerzo de este sector de empresarios enmarcados en un proyecto nacional
en un proyecto que genera las condiciones para que los empresarios puedan seguir invirtiendo, se generan las condiciones para que se puedan desarrollar empleos nuevos. También somos conscientes del esfuerzo que hace usted para afrontar y para pelear contra todos esos buitres, con esos buitres externos y esos que quizás desde dentro ponen palos en la rueda. Acá en Mercedes, en esta fábrica, le quiero decir, hay mucha felicidad, hay mucha optimismo, hay mucha pasión por trabajar, por seguir creciendo. Así que esa vida que nos quieren mostrar por algunos, la verdad que cuando uno sigue recorriendo fábricas puede ver que los trabajadores quieren seguir trabajando, los chicos se quieren seguir formando, los empresarios quieren seguir invirtiendo, y esa es la Argentina que se le debe a Néstor Kirchner y a usted, Presidenta, que es la que conduce la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Guado. Zafaste con el protocolo igual. Estuvo muy bueno. Te felicito, gracias, querido. Gracias. Muchas ahí gracias. Con... A vos, al señor Fernández, a todos los ahí trabajadores, a todo Mercedes, a Gowland, a todos los que ponen el esfuerzo, como vos decís, para seguir haciendo crecer y vivir a la Argentina. Y además, cuando una fábrica de alimento para mascotas se amplía, quiere decir que a ese país tan mal no le va, porque quiere decir que pueden tener animalitos y darle de comer. En otros países tienen que darse de comer ellos y no pueden tener animalitos para darle de comer. Así que muchas gracias. Y si podemos hablar con algún operario, Juan Fernández, contanos alguna operaria. Sí. O al que está ahí en la punta, que lo tiene en medio con el casco, Esteban, ya hay todo Grassi preparado para hablar. Hola. Hola, buenas tardes, señora Presidenta. Mi nombre es Esteban Grassi, ¿cómo le va? Muy bien, Esteban, ¿y a vos? Muy bien, muy bien, muy contento por este día tan especial y tan importante para todos los trabajadores de Mars, de Mercedes. Muy contento también por el futuro que tenemos como región para lo que es Mercedes y las ciudades vecinas, que también el hecho de que se creen nuevos puestos de trabajo no solamente es para la ciudad local, sino para ciudades vecinas como Luján, como Rodríguez, que están cerca, y también vienen muchos operarios a participar. Así que contento con la empresa, que siempre apunta más, y también contento por estos 9 años que estoy transitando en XFM, hoy Mars, que la verdad que me llena de orgullo trabajar en una compañía que te tiene en cuenta siempre, que siempre apuesta por vos. Y bueno, nada más, la verdad que estoy muy emocionado, estoy muy contento. Gracias, querido. Un abrazo a vos y a todos tus compañeros y compañeras de trabajo. Gracias, Mercedes. Gracias, bueno, Mars. Gracias. Gracias a muchas todos. Gracias, muchas gracias. Finalizadas entonces las videoconferencias con las provincias de Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, el señor Intendente Municipal de General Rodríguez y ahora la señora Presidenta entrega en el marco de la celebración de los 150 años del pueblo de General Rodríguez el decreto que la declara visitante ilustre. Conjuntamente también las entrega de la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de esta localidad. Veremos a continuación un video institucional de Yamaha Motors. Thank you.
Yamaha Motor es una empresa que crea emociones. Revs Your Heart. Yamaha revoluciona tu corazón con productos de altísima calidad. Brindamos a cada cliente profunda satisfacción y un intenso entusiasmo. Desarrollamos productos emocionantes, seguros y respetuosos del medio ambiente. Nuestros productos están diseñados por personas de todos los confines de la Tierra. Yamaha Motor produce en 38 países y tiene 111 subsidiarias en todo el mundo, empleando a más de 54 mil personas. En 1995, con el respaldo y desarrollo de todas las compañías del grupo Yamaha, se consolida Yamaha Motor Argentina en el mercado local. En Yamaha Motor Argentina producimos con la misma calidad que nuestra casa matriz, bajo estrictos estándares y controles de producción, para ofrecer a nuestros clientes productos de alta tecnología. Construida sobre un terreno de 95.000 metros cuadrados de superficie, con una nave principal de 16.500 metros cuadrados, la nueva planta de Yamaha Motor Argentina en General Rodríguez constituye una importante apuesta de Yamaha Motor en el mercado local. Esta importante inversión permite duplicar la capacidad productiva, generar nuevos puestos de trabajo, continuar con el programa de sustitución de importaciones, incrementando la red de proveedores nacionales, ampliar la gama de productos de fabricación nacional y consolidar una extensa red de concesionarios en todo el territorio argentino. La capacidad productiva y de distribución permitirá consolidar el crecimiento de Yamaha Motor Argentina y fortalecer la presencia de marca en nuestro país. Yamaha es tecnología japonesa con trabajo argentino. Todos los que participamos en la investigación, desarrollo, diseño y producción, respaldamos la marca con nuestra pasión por la innovación. Impulsados por esta pasión inquebrantable, Yamaha Motor continuará asumiendo el desafío de enriquecer la vida y crear mejores experiencias. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de Yamaha, Pablo Levsevich. Señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señora Ministra de Industria, Débora Giorgi, señor embajador del Japón, Masashi Mizukami, señores intendentes del municipio de General Rodríguez, Juan Pablo Angeleri, señores intendentes de municipios de Gran Buenos Aires, señor secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Ricardo Piñanelli, señores ministros de la Provincia de Buenos Aires, señores funcionarios de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, señoras y señores, muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer profundamente la presencia de todos ustedes en este día tan importante para Yamaha Motor Argentina. En el día de hoy inauguramos nuestra nueva planta de motocicletas. Es la culminación de varios años de intenso trabajo, desde la selección de su ubicación geográfica hasta todo el proceso de dimensionamiento, diseño y construcción, incluyó el trabajo coordinado de varios equipos y numerosas personas.
Finalmente hoy estamos aquí, en este edificio de 16.500 metros cuadrados, dos líneas de montaje, una capacidad de producción de 110.000 unidades anuales de baja, media y alta cilindrada. Debo destacar la enorme ayuda que ha significado el otorgamiento del programa de financiamiento productivo del Bicentenario para poder hacer frente a parte de esta inversión y dentro de la gestión del mismo a todos los funcionarios de los diversos ministerios, en especial a la señora ministra de Industria, Débora Giorgi, que siempre ha estado atenta a nuestras inquietudes y colaborado con la resolución de las mismas. Agradecer a las diversas autoridades provinciales que nos han acompañado en este proyecto, en especial al señor gobernador Scioli. Quiero agradecer al partido y autoridad de General Rodríguez, encabezadas por Juan Pablo Angeleri, quienes desde el primer momento demostraron interés en la erradicación de esta industria, mostrando siempre un enorme compromiso con el desarrollo de su comunidad. También agradecer a todo el personal de Yamaha Motor Argentina, que ha trabajado duramente en esta obra y que trabaja día a día en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra empresa. También a todos nuestros proveedores que han hecho un muy buen trabajo en un cronograma sumamente ajustado. Además, quisiera hacer un pequeño comentario. Cursé estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Avellaneda, y me recibí en el año 1990. En esa época era una broma común, tanto entre los estudiantes como en la sociedad en general, decir que el diploma de universitario servía solo para adornar el taxi que nos tocaría manejar cuando egresáramos. Y la broma era bastante cierta, ya que un gran número de profesionales solo encontraban esa salida laboral. Hoy, ya muchos años después, estamos aquí inaugurando una fábrica de motocicletas, de Yamaha, de una empresa líder en el mundo. En lo personal, para mí es un enorme orgullo y algo imposible de soñar en aquellos lejanos días de 1990. Creo que esto es todo un símbolo de los cambios que ha habido y de la evolución que hemos tenido. Son avances que debemos cuidar entre todos y para el bien de todos. Quiero entonces agradecer también a usted, señora Presidenta, ya que debido al fuerte impulso de las políticas activas de promoción industrial fomentada por su gobierno, se ha generado esta inversión y esta apuesta al futuro. Adicionalmente, mencionar el apoyo que hemos tenido los diferentes actores del sector motocicletas en el programa implementado desde el gobierno como Precios Cuidados y financiación de los planes Argenta y Banco Nación con el fin de dinamizar nuestro mercado. Por último, quisiera solicitar a todos trabajar en la consolidación del renacer de la industria de motovehículos en el país, tanto en la legislación industrial como en la coordinación de acciones entre el Estado y el sector privado, con el fin de lograr una industria creciente y consolidada en el largo plazo. Muchas gracias. A continuación, el presidente de Yamaha, en nombre de la compañía Yamaha Motor Argentina, obsequia a la señora Presidenta de la Nación una muñeca tradicional de Japón traída especialmente desde allí para esta ocasión. El fino arte de las mismas reflejan valores, costumbres y aspiraciones de su pueblo. Son elaboradas artesanalmente y todas ellas están vestidas con delicados kimonos, simbolizando de esta forma la belleza y la cultura, transmitiendo además un sentimiento de salud y felicidad. Estas muñecas han sido parte de la vida diaria de Japón por varios siglos. Acto seguido, invitamos a la Presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al Intendente de General Rodríguez, al Presidente de Yamaha, a realizar el descubrimiento de una placa en el marco de la inauguración de esta planta. La placa reza, Yamaha Motor Argentina, Sociedad Anónima, en conmemoración de la inauguración, planta General Rodríguez, con la presencia de la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
General Rodríguez, Buenos Aires, 23 de julio de 2014. Y a continuación, la señora presidenta realiza también el descubrimiento de una moto 100% argentina. Allí vemos cómo la señora presidenta descubre esta moto modelo Yamaha FZ16, un modelo que muestra los valores de Yamaha, calidad y diseño. Pionera en sus formas y confiabilidad, se transformó rápidamente en una motocicleta que marca tendencia. Gracias a su producción nacional, se pudo responder a la demanda del mercado, logrando que sea un emblema de Yamaha Argentina. Y en el cierre de este acto de inauguración de la planta Yamaha de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, hace uso de la palabra la presidenta de todos los argentinos.